bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto estar con el doctor Juan Luis Álvarez de Ayuri Jungerson, que entre pues, todos los cargos que ha tenido a lo largo de su vida, es expresidente de la Asociación Mundial de Sexología y fundador y director del Instituto Mexicano de Sexología, el INESEX. Y el día de hoy hablaremos justamente de la labor que hacen en el instituto. Y empezaremos por la primera pregunta. Muchas gracias, doctor, por habernos recibido. Encantado, encantado, Paul. ¿Podríamos empezar definiendo la sexualidad? ¿En qué consiste? Sí, mira, la sexualidad nosotros la definimos como todos los aspectos psicológicos, biológicos y sociales relacionados al sexo. Y entonces eso nos permite abordar, pues, en la educación que llamamos nosotros de la sexualidad, no ser nada más biologistas ni ser nada más psicologistas, y eso hace que la sexología sea una disciplina biopsicosocial. Ah, muy bien. Y desde su abordaje, ¿por dónde tendríamos que iniciar? Bueno, mira, yo creo que la sexualidad ha sido como un arma de control muy fuerte por algunos grupos de poder, y eso ha hecho que mucha gente se sienta atada en el desarrollo de su sexualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues hay una historia larguísima de hace 5.000 años, donde el pueblo hebreo, para defenderse, para no ser exterminado, empezó a vincular mucho la sexualidad con la reproducción. Y bueno, pues así se hicieron historias como el que las mujeres menstruando son impuras, que los hombres que desperdician el semen, ¿cómo desperdician el semen? Pues no depositándolo en una vagina, depositándolo en otros lugares, o en un animal, o en otro hombre. Entonces se empezó a hacer toda una reglamentación muy fuerte para el antiguo pueblo hebreo. ¿Por qué hablamos del pueblo hebreo? Porque el cristianismo surge del judaísmo. Y ahora lo que hablamos nosotros no es tanto de la religión como de una ideología judeocristiana. La ideología judeocristiana pretende hacernos vincular la sexualidad con la reproducción. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la vida sexual de cualquier persona, pues cuántas veces estamos teniendo una relación para reproducirnos. Rara vez. Generalmente lo que buscamos es pasarla bien, sentir bonito y si acaso no reproducirnos, y usar anticonceptivos o antifecundativos. Entonces, pues esta ideología hace que la gente viva mucho la sexualidad como metida dentro de una camisa de fuerza que no nos gusta, que no nos parece y que no la aceptamos, pero sí nos genera culpa. Entonces, por eso la sexualidad muchas veces en nuestro país es algo muy culpígeno. La gente le da vergüenza, le produce culpas y esto hace que la sexualidad se vuelva un tema tabú, que ahora, por ejemplo, ya es menos que hace 30 o 40 años, pero sigue siendo un tabú.